Fuimos superiores en los 90 minutos, Monterrico fue el equipo que, que intentó jugar al fútbol, que propuso todo el tiempo y creo que somos justo ganadores para quedar arriba, ¿no? Y llevarnos los tres puntos y estar clasificados, que me parece con este resultado ya estamos adentro. Eh, se les eh, complicó por ahí sobre el final del primer tiempo, pero, pero siempre fueron adelante, ¿no? Sí, creo que se nos complicó, pero. Pero yo creo que no intentaron, ya más con pelota frontal y con pelotazo. Pero creo que nosotros, todo el partido, intentamos, jugamos al fútbol y creo que por eso somos justos ganadores. Tuvimos un muy buen torneo de visitantes. Esperemos que bueno, en los playoffs siga, sigamos con esto. Pero, pero bueno, tranquilo, eh, hay que seguir trabajando e intentar de mejorar las cosas que por ahí de local no nos estaban saliendo. Partido pasado, como lo dije recientemente, tuvimos mala suerte, pegaron un par de, de, creo que cuatro tiros en el palo, eh, no entraba, así que por suerte hoy entraron, que hoy era un partido muy importante, una final con un rival directo, así que por suerte nos llevamos los tres puntos y ahora ya está la clasificación en el bolsillo, como dijo mi compañero. Tuviste la perseverancia del 9 porque se cae tu compañero antes y bueno, fue un golazo. Sí, la verdad que bueno, siempre lo que nos pide Mario a los delanteros es que siempre estemos ahí porque tenemos jugadores que siempre van a desbordar que, que bueno, hay que estar atento a algún rebote. A, 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 en este caso fue una mala salida del arquero y como usted dice, se, re, se resbaló y bueno, me quedó la pelota a mí. Así que por suerte entró, que es lo importante para, para dar tranquilidad y para, para poder lograr el primer objetivo que era clasificar.